Soy Antonio Solano y vengo de Castellón, del IES Bobalar. Soy profesor de lengua y literatura castellana y bueno, voy a poner un vídeo de lo que es mi centro y luego haré unas reflexiones muy rápidas, ya que vamos mal de tiempo. Entonces había planteado una serie de 10 reflexiones muy rápidas porque somos docentes del siglo XXI, por tanto, no podemos seguir escurriendo el bulto. La otra pregunta que se hacen muchos de los que empiezan es si estamos preparados para formar. Yo creo que no se trata de tenerlo todo controlado, es imposible tener todo controlado, lo que se trata es de saber salir adelante y adiestrar en usos, no adiestrar en las tecnologías, sino en lo que se puede hacer con ello. Y, por supuesto, aprender a la misma vez que ellos. Hay que adaptarse a lo que tenemos. Lo digo con todo conocimiento de causa. Ya habéis visto ahí, estamos en un cuartel que para cuando caen bombas va muy bien, pero para la wifi va fatal. Entonces, si uno no se anima a hacer cosas con lo que tiene, no se pondría nunca. ¿Cuántas horas hay que dedicar? Es una cuestión que también nos atormenta. Todos sabemos las horas que hay que echarle a las TIC, pero bueno, hay que echárselas a cualquier otra actividad, aunque sea tradicional. Y por supuesto, hay que asumir que es un proceso lento. No vale la pena ponerse a hacerlo todo de golpe, pensar que hay que ser de hoy para mañana profesor TIC o profesor de nuevas tecnologías. No se trata de enseñar a los alumnos a manejar un determinado programa, sino a que hagan cosas de la asignatura que toca y que no hay que despreciar lo antiguo también. Y, por supuesto, no ser víctimas de las prisas, que es lo peor que pues, nos puede pasar. La cuestión de privacidad, yo creo que hay muchos profesores aquí más cualificados que yo para hablar. Conviene siempre tenerlo en cuenta, que estamos trabajando con menores, que hay que cuidar la información que se da de ellos en la red. Y siempre hay que supervisar todos los objetos que tenemos a nuestro cargo. Y con las TIC, ¿seré mejor docente? Bueno, pues no. Con las TIC seré un docente que aprovechará las tecnologías de un mejor modo. No nos hacen mejores, pero yo creo que rechazarlas de plano, como vemos muchas veces, sí que nos hace peores. Renunciar a mejorar no nos hace buenos docentes, creo yo. Hay que enseñar para aprender y aprender para enseñar. Todo lo que funciona merece ser difundido, es el sentido, creo, de estas jornadas. Compartir nos hace buenos profesionales, algo que para mí es importante. Si trata de ser mejor, tienes todo el derecho a equivocarte. El miedo no nos puede paralizar en prácticas, antiguas. Hay que arriesgarse y tirar hacia adelante. Muchas gracias. Ya.